Esta noche en las microfichas, en los eh, espías eh, favoritos, predilectos eh, para Fernando Rueda, pues figura un, una mujer, una mujer francesa en el contexto de la Segunda Guerra Mundial y que tuvo un difícil eh, transitar por el mundo del espionaje, ¿verdad Fernando? Sí, al fin una mujer, eh, Juan. Sí. Es la primera mujer que traemos a, a la lista de favoritos, traemos otras cuantas porque realmente siempre se ha dicho que las mujeres eh, están. ...más predispuestas y tienen más eh, capacidades para ejercer el, el espionaje. Y algunas ha habido en esta larga historia en la que han destacado especialmente. Una de ellas se llama Matilde Carré, que eh, fue conocida, ha pasado a la historia como La Gata. La Gata. La Gata. Matilde Carré. Matilde Carré nació en 1910 en el seno de una familia burguesa en Francia que la dio una carrera universitaria en letras. Era una mujer curtida. Nació Matilde Velar, pero a los 23 años se casó con el teniente Maurice Carré y al poco tiempo se fueron a vivir a Argel. El teniente no tenía eh, mucho dinero y entonces bueno pues ella tuvo que trabajar de institutriz. Eh, en Argelia las, las mujeres europeas. No trabajaba ni menos de, de institutrices, ¿no? Es decir, uh -huh. eh, pero bueno, no daba el dinero y, y ahí se puso a trabajar. Ella, en el fondo, lo único que le importaba era ser madre. ¿El problema cuál fue? Que no se quedaba embarazada. No. Que pasaba el tiempo, que no se quedó embarazada. Bueno, total, que estalló la Segunda eh, Guerra Mundial. Y eh, ella mm, se separó de su marido, su marido se fue al frente, murió poco después, y ella se, eh, mm, se regresó a Francia. Allí, y, bueno, pues se hace enfermera para ayudar y se enamora de, de un teniente, tiene un fe con un teniente y se queda embarazada. ¿Cuál es el, 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 <coughs> su desgracia, su nueva desgracia? Que tiene un accidente de coche y pierde el niño que esperaba. Aquí hay que ver uno de los momentos claves estamos siempre hablando continuamente de los espías que actúan por sentimientos y por los más variados sentimientos. No, pues aquí vemos un, un, algo absolutamente distinto. Matilde Carré de, eh, se desespera tanto que cuando ve la posibilidad de dedicarse a misión tan arriesgada como el, el espionaje se tira de cabeza uh -huh. conoce a un piloto polaco. Roman Szenievski y desesperada eh, por su nueva situación eh, se deja de alguna forma convencer. El, el polaco al que ella mm, llama Armand, porque claro, Armand. M, cualquiera le llama, llama Sornoniski, y eh, la convence de montar una red de, eh, de espionaje eh, sobre los eh, nazis. Es la que sería conocida históricamente como la red interaliada. En ese momento ya los alemanes habían invadido Francia. Efectivamente. Y eh. entonces la resistencia pues, eh, tenía que montar sistemas eh, ocultos, secretos, para, uh -huh. para evadir eh, datos, para cometer sus, sus golpes. Para, claro. claro. Y entonces este eh, polaco tenía un problema, que era polaco. Claro. Y claro, moverse en Francia siendo polaco y, 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 y soldado y tal, pues era bastante complicado. Entonces él necesitaba, de alguna forma, un enlace para poder realizar todas esas eh, misiones, para poder eh, pasar los mensajes de unos a otros, para poder captar eh, colaboradores nuevos, para poder convencer a la gente que se integrara. Esta misión tan absolutamente arriesgada, tan absolutamente peligrosa, la llevó a cabo Matilde Carré. Eh, el servicio secreto alemán rápidamente notó que, que, que algo pasaba. Interceptaban conversaciones porque la información la mandaban desde Francia a, a Londres, la mandaban vía radio con mensajes, eh, con, con unas técnicas que eran difíciles de, sí, de sí. interceptar y tal, pero que eh, llegaban. Entonces la AWER, el servicio secreto, eh, los, los perseguían. Pero ellos se dedicaban a ir ampliando la red. La gata llegó a, a, a tener decenas y decenas de personas que facilitaban eh, esa información. Pero, como ya hemos visto aquí en, en montones de ocasiones, este tipo de redes normalmente tienen siempre un fin. Es duran lo que duran. Aquí estuvieron más de, de, de un año y entonces un día hay una, una detención y ese al que detienen. Eh, delata a Armand y a la gata. Armand es, eh, es detenido en, octubre de, en noviembre de 1941 y al día siguiente es detenida Matilde. Matilde es detenida muy en secreto, es cogida en su casa y llevada al, a, al sitio, a la prisión donde llevaban a los resistentes. Allí es encerrada, se siente sola y empieza a visualizar cómo va a morir. Ella cree que la van a torturar, cree que la van a hacer absolutamente de todo lo imaginable sí. y de repente aparece en su, un, en su celda un, un, un militar alemán, Hugo Bleicher, que empieza a hablarla con palabras cariñosas. Empieza a decirle cosas bonitas ella empieza a alucinar una mujer que ha hecho tanto que tendrá que morir de con, no, so, no con ser, todo tipo de torturas no, ¿no? sería teniente no ah, este bueno. era un sargento vaya o al menos eso es lo que le dijo y entonces curiosamente habla con ella eh, a las dos horas coge y la, eh, se viste de paisano y la lleva en coche en un coche alemán la lleva a, a la sede del servicio de contraespionaje y allí eh, ella ya piensa que la puede pasar cualquier cosa, se siente muy dependiente de este hombre que la habla tan cariñosamente y allí dentro la, resulta que hay un dormitorio y se mete con ella en el dormitorio. El sargento. El sargento. En el dormitorio. Ajá. Palabras cariñosas. Palabras cariñosas y al día siguiente ella le, di, le da el nombre de uno de los resistentes. Ese resistente es detenido. ...y así poco a poco... ...le va dando los nombres de todos y cada uno... ...de los resistentes... ...vaya... Eh, ...con la gata... ...nadie se entera absolutamente... ...de, de que ella está... Eh, ...colaborando con los... ...con los nazis... ...y hasta tal punto que al, al sargento se le ocurre... ...que por qué no... ...vuelve con los suyos... ...y les pasa información... ...ella muy obediente vuelve a la resistencia, les extraña que no esté durante un cierto tiempo, pero la aceptan porque saben de su valor, saben de todo lo que han hecho. Y así está durante meses y meses, eh, durante el día con ellos, por la noche escapándose a dar cuenta de sus últimos planes. Uh -huh. Van más allá todavía, después de eso deciden infiltrarla en Londres y la convence para que ella y algunos de los resistentes escapen, simulando que les van a coger, a Londres. Allí llegan a Londres lo consiguen pero en Londres poco a poco, poco a poco van de, van sospechando de ella hasta que la descubren. La descubren Matilde Carré ahora sí acaba en, en una prisión aliada y cuando acaba la segunda guerra mundial es enviada a, a Inglaterra, a, de Inglaterra a Francia, a Francia. Mm. allí fue juzgada el juicio, imagínate, Juan, eh, fue tremendo. Sí, una mujer. colaboracionista francesa eh, que, sí, pero, sí, sí. pero que tanto había hecho por la resistencia. Sí. Es decir, que había sido una, una heroína de la resistencia y luego se había convertido en una traidora. La gata eh, adujo que ella nunca colaboró. Todo eso que te he contado de la historia de uno a uno, no. Dice que es que ella llevaba una agenda con todos los nombres y que se la quitaron. Que fue un, un gran fallo, un gran fallo, pero que ella no delató a nadie. No. no la creyeron y fue condenada a muerte, aunque finalmente el presidente de la República le conmutó la pena por la de los trabajos forzados. Diez años después quedó en libertad. El resto de su vida, porque llegó a la ancianidad, ¿eh? sí. los pasó con profundos remordimientos que la llevaron a vivir profundamente la religión. Pudo pasar a la historia real del espionaje como una heroína, pero se quedó como una traidora. Como una traidora. Y además que apellido, ¿verdad? Cagué. Me parece que así ¿verdad? Matilde. De John Le Cagué. De John Le Cagué. <laughs> bueno, pues la historia de la gata. Entonces...